Bueno, pues la novedad es que Rosco se ha incorporado ya con normalidad desde el primer día. La semana pasada fue haciéndolo poco a poco. Y Alberto sigue con su plan de preparación, entrando en algunos ejercicios con el equipo, pero un plan de preparación diferente al del resto de la plantilla. Y Barlow también está en recuperación. Va mucho mejor de su lesión, pero sigue lesionado. Mañana no viajará con nosotros. Rosco sí. Sí, Rosco viaja seguro. Viajaremos 13 jugadores y decidiremos que 12, bueno, entran en acta. Él decía el otro día después del partido, bueno, pues con él, que bueno, lógicamente le falta coger ritmo, estuvo pues, sobre 2 meses parado. ¿Tú lo ves realmente en condiciones de poder ya jugar unos minutos? Si es capaz de completar una semana entera de entrenamientos, claro, y por ahora la lleva. Sí. Otra cosa es que esté en su mejor estado de forma, otra cosa es que ve, pero que pueda ayudar y aportar, sin duda, claro. En tu diseño de plantilla, siempre optaste casi siempre por 5 interiores más que 5 exteriores. Sí, normalmente sí. Y tres bases, ¿no? Que yo creo que son las. Realmente es la pieza del baloncesto que no se puede imitar, que no se puede inventar. Moncho, me da la sensación, no tenía estadística real, pero sí que da la sensación que Oradoiro castiga ya muchísimo el lanzamiento exterior de todos los equipos, ¿no? Siempre todos los equipos tienen muchísimo acierto. Algunos son tiros de Sí. realmente defendidos, pero muchos son tiros liberados, ¿no? Sí, se ve que hay ahí una sequía. Sí, es verdad que eso es un dato, ¿no? Y es una estadística que está ahí. Lo que tenemos es que saber por qué acaece, ¿no? É curioso que a un xogador que lle facemos dous contra un todo o tempo nos meta seis triples, non? Como foi o caso de Beiron e tres deles tras bloqueo directo, non? Por exemplo, por falar do partido outro día. Pero é algo que nos pasa en algún partido e non só os que encaixamos, non, sino que os que non somos quen de meter, non? Que tamén é algo que nos leva a pasar todo o ano. Penso que son os dous aspectos estadísticos máis salientables, non? A hora da vitoria e da derrota. Pero a veces se veía que ataque un risco que asumides. Para Non. defensa agresiva na Sí, liga. pero hai de todo, porque outras veces non é así, outras veces é a través de salidas bloqueadas, outras veces é a través do contraataque, non? Non só ten que ver ca nosa defensa de pick and roll. E precisamente ás veces, é precisamente por unha defensa de pick and roll conservadora, cando tiñamos que facer unha acción máis agresiva, bueno, pois o último triple de Beiron, por exemplo, sobre bote man esquerda, pare tira. E é fruto dunha defensa conservadora, en lugar do que tiña que ser que unha defensa moito máis agresiva. Pero bueno, supoño que os erros e os acertos forman parte do baloncesto. Hai outro triple que mete entre 8 metros que moi pouco hai que facer, non, para defendelo. É dicir, non tes moito máis marxe de mellora. Moncho, bueno, de Valencia solo hay que ver la temporada que ha hecho hasta ahora y que está haciendo, ¿no? Porque está de primero, si os ganan, que es su intención, lógicamente, se atornillan ahí un poco, a pesar de que no habían que recuperar partidos, quieren batir su récord de victorias seguidas en casa. Bueno, en fin, Y aparte somos el único equipo de la Liga ACB que nunca ha ganado en la Fonteta. de todos esos datos que sí, que están ahí. Pues aparte de todos esos datos positivos, a nuestro favor creemos que podemos ganar en Valencia, sin ningún tipo de duda. ¿Qué destacarías de este equipazo? Bueno, pues eso, equipazo. Equipazo con mayúsculas, el sentido colectivo que Pedro le da a sus equipos, porque no son solo uno de los equipos que más anota o el equipo que da más asistencias, con muy buenos porcentajes en los tiros de dos y de tres, sino que son el segundo equipo que mejor defiende. Bueno, y yo creo que lo que ha conseguido el equipo valenciano, lógicamente tiene jugadores que destacan, algunos más que otros, pero realmente son un equipo, eso, son un bloque, un coro, ¿no? Una sinfonía coral baloncestística, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Por eso están en la posición que están. Y les ha faltado muy, 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 muy poquito para
para llevar una temporada de ensueño, ¿no? Porque juegan una final de Copa del Rey fantástica contra quizás el Madrid, yo creo que el mejor partido del Madrid todo el año casi, y la final de la Eurocup que se les escapa por la falta de acierto en 5 minutos, porque si mal no recuerdo ganaban por 11 a falta de 5 minutos para acabarse el partido definitivo, ¿no? que lleva la victoria para Málaga. Ahí están liderando en este momento la liga porque el Madrid tiene un partido menos. Todos estos datos, bueno, son un gran equipo, sin duda. Pero también se veía que seguramente ahora están en un momento más terrenal, ¿no? Que seguramente quizá algo de daño perder esa final que tuvieron, perderon en Bilbao también, cayeron con problemas en Sevilla. Bueno, y yo podría decirte que ganaron con muchísima autoridad o Manresa y ganaron ya por 20 Barcelona, no mesmo interindo que me estás a falar, ¿no? Xogan increíble contra un Barça que non veña a competición europea e gañan por 20 ou deixan en moi poucos puntos. Pero sí que penso que teñen puntos febles e que podemos facerlle dano e que podemos sacar o partido adiante, claro que o penso. ¿Cuáles? Si xos conto a ti, xa xos conto o seu adestrador. Con equipos como este, la marcha se hace más corta para tapar lo que sin la cabeza. Claro, porque tienen, anotan desde muchas situaciones diferentes, ¿no? Imagino que te refieres a esto. Gracias a esa buena defensa que tienen un despliegue en contraataque muy bueno. Ahí San Emeterio, Sastre, y los cuatro son jugadores rapidísimos y tanto Oriola como Sigma acaban muchas acciones de ventaja. Como te decía, San Emeterio y Sastre también acaban muchas situaciones de ventaja. Acciones de 2 puntos, ya no te hablo del tiro de 3 en contraataque, que también lo tienen. Y después, pues tener el juego de pick and roll, porque todos sus jugadores exteriores prácticamente son capaces de jugarlo con 4 cabras en el campo. Y hay algo que tienen que no tienen muchos equipos de la liga, que es el posteo, ¿no? No solo en Dublevich, que nos viene a todos a la cabeza, sino también en sus treses, ¿no? San Emeterio, Sato. Eso es una referencia que el equipo valenciano siempre busca. Entonces, su abanico táctico, por esa calidad de la que hablábamos antes en la plantilla, hace que sean pues más complejos de defender, claro. ¿De que en un partido como el del sábado, no sé si recuerdo a los jugadores, el que se le ganó aquí al Madrid, es un modelo de que hay que hacer para andar a Valencia, no tiene nada que ver con el No tiene nada que ver. Yo creo que hay partidos que tienen un nivel de motivación especial de por sí, ¿no? Vamos a jugar en una pista donde si ganamos haremos historia, porque seremos el primer equipo en del Obradoiro en ganar allí, ¿no? Y eso pues de por sí ya tiene un premio. Pero cuando quedan menos de 3 semanas para acabar la liga, cuando estamos en la posición en la que estamos, etcétera, etcétera, si hay alguien que no se motive especialmente para este partido, le pido por favor que ni venga a entrenar hoy. Claro, es absurdo. Y lógicamente estoy diciendo esto porque me has preguntado, pero lo que te quiero decir es que todos los chicos están súper motivados para jugar este tipo de partidos y realmente poco hay que hablar de eso. Hay que hablar mucho de baloncesto, hay que hablar de Dublevich, de San Emeterio, de Van Rossum, de Sato, de Sastre, de Sigma y de Thomas, etcétera, etcétera. No hay que hablar mucho más de lo demás porque estoy convencido que en ese aspecto no nos va a faltar para nada las ganas, el deseo y bueno, pues todo lo que normalmente relacionamos con la motivación. Es difícil saber lo que piensan los jugadores, pero es muy tentador también pensar en que este partido es muy difícil y que es importante. No teñas ninguna duda de que estamos totalmente centrados en este partido, sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. Porque cuando fas esas contas, pois, como decía antes Óscar, non lle gañaríamos ao Real Madrid, por exemplo, non? Porque é un partido que non temos nada que facer, non? A priori, como son tan bons, nos agora mesmo, e os jogadores tamén, só pensamos no vindeiro partido do sábado. É que non sei de que outro partido me falas. Pode ser Bilbao, porque tamén parece unha pista moi complicada.
Sí, fomos capaces de gañar, e penso que o que temos é que buscar a referencia en nós, é dicir, que cousas somos capaces de facer ben, e cando facemos ben esas cousas, pois gañamos, non? Entón, cando encontramos equilibrio entre un bo traballo defensivo e temos acerto no tiro exterior, pois normalmente temos máis opcións de victoria. E hai cousas que dependen do aspecto volitivo e outras que non. É dicir, defender ben podemos facelo todos os días, ou polo menos estar ao mellor nivel. Metelas, bueno, pois ás veces tamén cuestión de rachas ou de ningún xogador erra a propósito, non? Entón, bueno, centrarnos no que podemos ser bons, ser moi bons nas líneas de pase, digo ofensivas, porque eles son moi agresivos, ser moi bons na salida de presión, porque eles presionan e fan dous contra un a toda a pista, ser moi bons en saltando bloqueos, é dicir, naquelas cousas que non teñen que ver co talento, temos que ser boísimos neso, e logo ademais tennos que acompañar o talento, pero primeiro vamos a intentar ser bons naquelo que si está nas nosas mans. Moncho, decías despois de ganar en Bilbao, para ganar a Murcia tenías que defender mejor que en Bilbao, ¿no? Sí. Aunque allí ganasteis. Sí. Eso para el sábado es una premisa. Vamos. Sí. Sí. Pues no, me hubiera gustado defender bastante mejor. Tuvimos muchos problemas como os dije en la rueda de prensa posterior al partido, quitando el tercer cuarto, donde nos faltó acierto. Creo que nuestro nivel defensivo no fue el mejor. No fue el mejor. Quizás si hubiéramos tenido un mayor acierto ofensivo en el tercer cuarto, que lo merecimos, hay tres triples, una serie de bandejas que fallamos, pues a lo mejor hubiéramos hablado otro resultado, pero evidentemente no fue lo mejor. Y en Valencia, pues como no puede ser de otra forma, es que tenemos que tapar todos los frentes, ¿no? Y hay que defenderles en el perímetro, el juego interior, el pick and roll, el contraataque, el rebote ofensivo. Son muy buenos en todos esos aspectos porque por algo, bueno, lideran o como quieras llamar en la liga. De ese tercer o cuarto, lo que el equipo creo que peca de ansiedad, sobre todo, ¿no? No sé si porque sabían que la victoria podía ser muy importante, ven un momento que se puede rachar el partido y hay una serie de decisiones precipitadas. No sé si os habrá a mesma hora que Betis, en non sabe lo que foi Betis, se iso pudo... Todo el mundo sabía que otro día partido era muy importante, una victoria era un golpe de mesa. Sogar a mesma hora axuda a focalizar solamente no que é o partido. Sen saber que pase, que sogar antes que ninguén. Pois pode ser, non o sei, non? Pero non estou de acordo contigo no da ansiedade, non? Porque penso que despois de ver o partido a posteriori son boas accións, non? Porque son dúas bandexas que son de un contra cero, que son accións moi fáciles de meter. E hai catro triples, dous nos que lle pasan a McConnell por debaixo no último momento da posesión, e hai dous de Shane Whittington, que, bueno, como sabedes, porcentualmente o noso mellor tirador de tres, que está só. Entón, bueno, cando levas a pérdidas de balón ou rompes os objetivos das xogadas, pois podes dicir, sí, estamos a pecar de nerviosismo, ansiedade, te de calma, pero non penso que fora iso que nos acaeceu no terceiro cuarto outro día. Eu penso que o que nos acaeceu foi a falta de acerto. Pero, de todas formas, para respostar a tua pregunta, non o sei. Eu, personalmente, intento estar sempre a marxe do que fan os demais, porque temos que centrarnos no que depende de nós, e iso que lle digo os xogadores, non? O que vai a facer Zaragoza, Juventud, Los Ángeles Lakers ou calquer outro, que máis dá para nós? Nós temos que centrarnos no noso traballo e saber que están nas nosas mans. Conche, nos últimos partidos, a Conex está indo a 35 minutos, incluso máis. Sí. Solo pasou algo parecido con Carballar, en algunas fases da temporada, non é habitual en tus... Sí. Es que máis un reparto, bueno, que están desajustados. Es unha cuestión que te dan muchas vueltas o te preocupa. No, bueno, creo que Miki está atravesando por un momento de forma muy bueno y físicamente es un jugador que es una roca y técnica y tácticamente, bueno, pues yo creo que ahora mismo la posición de base es el mejor del equipo. El otro día coincidió lo habitual, no era algo preparado, lo habitual hubiera sido que hubiera tenido un descanso en la segunda parte, no lo tuvo. Bueno, me parece que no es al primer base que le ha ocurrido conmigo, ni al primer pivot, ni al primer alero. Creo que
No sé cuánto jugó Vencius contra Andorra, o el propio Miki, ¿no? Contra Andorra, me parece que jugó. Lo digo en Andorra porque jugamos dos prórrogas, me parece que jugó 44 minutos, una cosa así. Entonces, bueno, pues ha ocurrido alguna otra vez. Pero no llevo apuntadas las rotaciones en un papel, aunque lógicamente siempre intento darle descanso a los jugadores para que lleguen lo mejor posible al final. ¿Te preocupa dentro de ese buen momento de Miki la atención que pueda generar en los rivales? Lo del otro día creo que no. Perdón. Incluso en Bilbao o algún otro que le hicieron 2-1 también para que soltara, ¿no? Sí, bueno. Todos los equipos intentamos parar los puntos fuertes del rival, ¿no? Perdón. Pero, y McConnell es uno de los jugadores destacados del Obradoiro. Yo creo que lo que hace Bilbao el otro día no solo es por McConnell, porque pasa el balón, sino porque es algo que tienen como filosofía. Valencia también lo tiene, o sea, estamos preparados para que nos hagan traps en el medio del campo, sorpresivos. Cuando avance por la banda con el bote, pues saltará Sigma u Oriola o Thomas, porque es algo que tienen por filosofía. Pero se lo hacen a McConnell, a Tareis Rice y a Carlos Cabezas, ¿no? Es algo que ellos hacen por filosofía defensiva. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar ese momento de ventaja numérica, ¿no? Para intentar hacerles daño también. Moncho, ¿y es posible que Miki pueda mejorar sus prestaciones a la hora de defender? ¿O Miki juega como juega? No, todos los jugadores pueden mejorar sus prestaciones en todos los aspectos del juego. Pero no sé si lo preguntas porque crees que él no es un defensor bueno, un buen defensor, o que lo está haciendo mal. Cuidado, que en esta liga hay que lidiar con bases muy buenas, y sobre todo muy físicos, muchos de ellos, ¿no? Mm. Y a veces da la sensación, a mí personalmente, sí. Y evidentemente faltaría más. Que a veces, pues, que le cuesta, ¿no? Que le cuesta tras bate con un jugador a lo mejor explosivo, sí. Seguirlo o ponerle un poco más de dificultad, ¿no? Bueno. Yo no lo pondría, no lo catalogaría como un mal defensor, ¿no? A Miki. Todos los jugadores pueden hacerlo mejor, pero el primero al último, ¿no? Sin ningún tipo de dudas en las situaciones de uno contra uno. Pero yo creo que en su forma de entender el baloncesto, la defensa tiene un papel importante, igual que tiene el ataque. Es un jugador que sabe lo que debe hacer. Bueno, luego, como siempre, pues... digamos que el jugador que tiene balón casi siempre tiene la ventaja, ¿no? Y bueno, pues encaja canastas, pero como encajan, yo creo que cualquier otro jugador, ¿no? Pero no lo destacaría especialmente. Este es un mal defensor y por ahí tenemos que taparlo, ¿no? El tema es muchas veces de su par y consigue penetrar y meter canastas. No, bueno, es un jugador que está a nivel estadísticas, pues no sé, me parece que es segundo mejor asistente de la liga, si no me equivoco, ¿no? En un equipo que no tiene muy buenos porcentajes. Porque si tuviéramos muy buenos porcentajes, pues a lo mejor era el primer asistente, ¿no? No sería tampoco una novedad, porque aquí en el Obra todos los jugadores normalmente, todos los bases, han acabado con buenas cifras en ese aspecto, ¿no? Pero es un jugador importante que para nosotros también es un líder en la pista, es el base del equipo y yo creo que, bueno, pues tras un inicio de adaptación a la liga, pues yo creo que lo está haciendo bastante bien. Vale, pues si no hay más preguntas.